A continuación, a Calzón Quitao. Así es de que un saludo muy cordial, un abrazote para todos nuestros seguidores en Colombia y en el mundo, mi querido Jaime, muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Negrita, y un abrazo muy fuerte desde nuestro set virtual, desde mi casa. Bienvenida a mi casa y bienvenida a todos los oyentes y la gente que nos está viendo por www.radioonline.com.co, la gente que nos está viendo en Facebook, la gente que nos está viendo en Instagram y la gente que se está repitiendo este programa en YouTube, porque recuerde que después de las 5 de la tarde, este programa queda montado en nuestro canal de YouTube para que se repitan todos los chismes que hay y que nosotros decimos, y obviamente que miren todas las entrevistas con nuestros invitados que tenemos, que son muy importantes. Aparte de eso, porque la gente siempre nos pregunta que cómo hacemos para ver la entrevista, que cómo hacemos para copiarla. Entonces ya tienen la información muy clara. A 5 de la tarde ustedes entran a YouTube y ahí encuentran a Calzón Quitao. Bueno, mi querido Jaime, dos noticias que son, todavía no han tenido el bobo porque están recién saliditas del horno. Una tiene que ver con el estado de salud de Raimundo Angulo, el presidente del Concurso Nacional de la Belleza. Recuerde pues que habíamos comentado que él ingresó a una clínica privada en la ciudad de Cartagena porque dio positivo para el coronavirus. Pues le quiero contar que el estado de salud de él se ha ido complicando y ya lo intubaron para que pueda respirar mejor. Y usted sabe que esto de la intubación es la parte más delicada y más engorrosa para las personas que tienen el virus como muy latente, porque además tienen que estarse 20 días acostados boca abajo para abrir pues los pulmones, etcétera, etcétera. ¿Cómo le parece esta noticia, mi querido Jaime? Pues, Negrita, es una noticia bastante triste, la verdad. Sí, en el momento en que empiezan a acentuar los pacientes de COVID es porque ya tienen problemas respiratorios muy fuertes y necesitan una ayuda. Entonces, ese es como el proceso y el momento más crítico que tienen los pacientes porque saben exactamente qué va a pasar con ellos. No se saben qué va a pasar con ellos. Entonces, pues nada, esperar que se recupere, esperar de verdad que todo lo que están haciendo, Negrita, porque me imagino que por lo que he leído y por lo que he escuchado, debe estar en un coma inducido para evitar dolores y que se mueva y de pronto, por algún movimiento brusco, se pierda como la conexión que tiene con todos sus aparatos vitales en este momento. Entonces, pues nada, esperar de verdad que este hombre se mejore. Claro que sí. Bueno, y la segunda noticia que seguramente va a levantar ampolla y va a causar sensación, es una publicación hecha por la revista Dinero, en la cual ellos aseguran que RCN Televisión autorizó a la empresa TVLLC para la venta del canal de televisión cerrada de telenovelas, RCN Novelas, por un valor de 1.600 millones de dólares. Y pues el pago se acordará entre las partes, todavía no se sabe cómo lo irán a pagar. Pero la noticia es que RCN decidió vender este canal donde solamente emiten telenovelas, especialmente las de RCN. ¿Cómo la ven? Pues, Negrita, me imagino que lo hacen porque deben estar como todo mundo ahí mirando qué pasa con rubros, con las finanzas que tiene el grupo, por más de que tengan un respaldo muy poderoso de una de las grandes empresas, de una de las grandes personas que tiene más plata en este país. Pero de todas maneras, sí es muy difícil, Negrita, ahí daban toda clase de telenovelas, repetían
y no sé exactamente cómo es en televisión, porque tenía entendido que habían, que para hacer un canal, una cosa así, tengo que averiguar muy bien, tenían que tener como tres cadenas al aire, dos cadenas al aire, tenían que tener una producción específica, una transmisión específica, pero no sé, Negra, no sé si usted sabe algo del cuento de cómo está regido esto de las transmisiones de los canales. No, lo que pasa, mi querido Jaime, es que esto es un canal de televisión cerrada. Entonces se supone que es un canal de televisión cerrada que es por suscripción, ¿verdad? Ellos pues lo pusieron a la venta, este canal ya tienen pues el socio, o el, no, ni siquiera el socio, el comprador. Entonces ahora lo que están es definiendo cómo es que van a pagar los 1.600 millones de dólares. No sé, de acuerdo al servidor de cada persona en su casa, por qué canal entraba pues RCN Novelas. Pero la verdad era que muy visto RCN, porque obviamente una vez buscaba la producción que en ese momento estuvieran pasando dentro de la parrilla. Pero bueno, es una negociación de grandes campanillas, mi querido Jaime. De mucha plata, es de verdad, mucha negra. Plata, 1.600 millones de dólares. Sí, señora, es verdad, es mucha plata, pero bueno, Negrita, ya que estamos hablando de RCN, ¿por qué no le damos la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de la tarde, que es un actor que está actuando ahorita en La Verdad Oculta? Es el policía Millennial del grupo de investigadores que tiene La Verdad Oculta. Démosle la bienvenida a Eduardo López. Bueno, pues, démosle la bienvenida a Eduardo. Eduardo, bienvenido a Calzón Quitado. Pero no lo escuchamos, yo no lo escucho. ¿Lo escuchas, Eduardo? No. No. Ahí. Ni lo escuchamos ni lo vemos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Entiendes? Bueno, entonces sí. Ahí. ¿Ya? ¿Allá? Listo, ahora sí, ahora sí. Bueno, Eduardo, cuéntenos cuál es la verdad oculta. La verdad oculta suya en la novela La Verdad Oculta, que actualmente se pasa en el canal RCN Televisión. La verdad oculta mía. ¿Qué le puedo decir? Tengo muchas verdades ocultas, precisamente por eso están ocultas. O sea, pero algún día saldrán a la luz pública. Esperemos que no, mentiras. No, pues ¿qué les cuento de mis verdades ocultas? Así como para volvernos un poquito vulnerables. En el principio de la cuarentena, así medio muy duro, entré en un estado ahí como medio harto y tuve que acudir a la meditación, a contratar una profesora de meditación para calmar un poquito más la cabeza. Eso es lo oculto que les puedo contar. ¿Y qué estaba dándole? ¿Ah? ¿Y qué estaba sufriendo? ¿Ansiedad, depresión? ¿Qué sintió? Porque pues todo el mundo ya... Ya en Colombia llevamos 4 meses encerrados la mayoría de las personas, pero pues ya toda la gente está empezando a sentir cosas y a verse preocupada, no solamente en la parte física, sino en la parte mental. Entonces, cuéntanos exactamente qué fue lo que pasó y por qué hiciste buscar ayuda. ¿Qué fue ese detonante que dijo, necesito a alguien que me colabore en esta situación? Digamos que la mente es la mejor aliada y a veces es la peor enemiga. Y yo estoy acostumbrado a tener una vida muy activa. De hecho, yo trabajo con gimnasios, con Cyclo, como instructor de indoor cycling. Y es una actividad física constante para mí. Y el hecho de no poder ni grabar, no poder tampoco ir a mi trabajo. Y como ese cambio tan abrupto de la noche a la mañana, fue como pesado para mí. Hace muchísimo tiempo yo no me sentía con ese nivel de ansiedad tan acelerado. Y yo dije, necesito meditar para realmente calmar un poquito la cabeza porque es desesperante. Ya hoy por hoy uno se acostumbra, como que uno ya empieza a desarrollar rutinas de vida. Empecé a estudiar, empecé otra vez a cuidarme, a hacer ejercicio por mi cuenta. Sin embargo, obviamente el contacto con la gente, con mi familia, con mi mamá, con mi papá y ya todo se limita de una forma que no es fácil, pero pues ya hoy por hoy me siento mucho mejor, mucho más tranquilo, por fortuna, gracias a Dios. Bueno, y me imagino que ver la novela en la cual está participando le ayudó a subir el ánimo, Eduardo. No creas, negra, o sea, eso es algo que ya pasa a un segundo plano para mí, en mi caso.
está chévere como uno verse y todo el cuento, pero de todas maneras el presente es lo que a mí me detona ese tipo de cosas, pero pues sí, es chévere como a las 10 de la noche conectarse, y en el grupo somos muy unidos, tenemos el grupo de La Verdad Oculta, en donde todo el tiempo estamos opinando sobre las escenas, sobre el trabajo, entonces eso es también muy bonito y ya, y es como pues un pasatiempo, pero no es lo mismo, no pudimos hacer nuestro estreno, un poco nostálgico de un modo u otro no haber podido compartir como esa alegría en físico con el demás equipo de trabajo. Bueno, Eduardo, entonces hablemos un poco de cómo llegó a ser el teniente Julián Botero, cómo llega a La Verdad Oculta, qué tan difícil fueron hacer los castings, cómo fue ese proceso. Bueno, casting siempre es un tema de, Dios mío, un abanico de posibilidades, una oportunidad más. Y más era con Jorge Alí, con Rodrigo Triano, porque yo con ellos he trabajado. Yo con Rodri trabajé cuando yo tenía 9 años, más o menos, 8 años, hace 21 años, en Juan Joyita. Y acababa de terminar de hacer una película con él que se llamaba El Reality. Y con Jorge Alí acababa de terminar una serie que protagonicé para Señal Colombia, donde él me dirigió junto con Daniel Maure, que se llama Desconectados. Entonces, digamos que había ya un vínculo creado desde el trabajo y una confianza, un lenguaje que ya entendíamos. Cuando llego al casting, me toca con Victoria Hernández. De hecho, me tocó el casting. Y en esa época yo acababa de iniciar un taller de actuación con Victoria. Entonces, también había confianza. Victoria, a nosotros nos reunieron en una sala y nos dicen, bueno, estos son sus personajes, vamos a leer el perfil de cada uno de ellos y vamos a entender el universo para ya la parte de casting. Hacemos esa lectura, yo hago muy buena empatía con Victoria, nos reunimos en su salón a ensayar una hora y media antes del casting y salió un casting muy bonito, muy honesto. Jorge Alí nos dijo, bueno, van a hacer esta escena con una intención en donde usted odia al personaje de Cecilia, después está enamorado, después la desea, después la quiere matar, o sea, todas las emociones posibles para definir también cómo podía yo cambiar de manera rápida un estado emocional en una escena sin casarme con una forma. Eso es lo que vio Jorge Alí en el casting. Yo la verdad cuando hago un casting trato de olvidar que eso existe para no estar como pensando, ¿será que me van a llamar? ¿No me van a llamar? Eso de vivir en expectativa para mí es una mamera. Entonces como que yo me fui para México, para Tulum, y me relajé. El casting fue en noviembre y a mí me vinieron a avisar en febrero. O sea, yo ya daba por perdido ese personaje. Yo ni siquiera ya lo había soltado. Y una vez estaba aquí en mi apartamento y me llama mi representante y me dice, Edu, quedaste para La Verdad Oculta. Y yo, ¿qué? Yo no me lo podía creer, la verdad, porque fue solo un casting. O sea, no hubo callback, no hubo yo le llamo esa paridera de los callbacks, que hay veces que uno tiene que hacer 3, 4, 5, 8 callbacks, una vez hice para Esmeraldas. Y fue como una sorpresa muy bonita, además que después me entero que Jorge Alí había peleado mucho porque yo fuera ese personaje, había peleado mucho porque yo estuviera ahí dentro del equipo de trabajo. Es porque igual tenemos una muy buena química en el set y es una persona a la cual yo le he aprendido mucho en los últimos años. Pero bueno, Eduardo, la verdad es que ese clic para cambiar de una emoción a otra es muy difícil en el momento de la actuación y eso hace que de verdad el actor sea relevante y sea un buen actor. ¿Cómo le van esas transiciones? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hace esos ejercicios actorales para cambiar y no y despojarse de una emoción y cambiar a otra así de fácil? La escuela a la que yo vengo es una escuela en donde actuar no es tan difícil si se está presente. Me refiero a estar viviendo el momento y no hacer que lo vive. O sea, si hay una situación en el comando en donde
está mi mayor o mi equipo de trabajo, lo que sea, en combate, pues es imaginar, es estar presente, es pensar realmente cada cosa que yo voy a decir para que no se vea que hago que pienso, hago que digo, hago que me preocupo, sino que realmente es tratar de estar presente y que la mente realmente se conecte con esa ficción que en Stanislavski se le dice el sí mágico. Y es como estamos viviendo esto, estamos viviendo un verdadero operativo, estamos viviendo un momento de tensión de un equipo de trabajo en donde así yo no esté dentro del campo de acción, estoy detrás del campo de acción y ellos dependen también mucho de lo que yo defina, ¿sí? Nosotros somos los ojos de ellos a la hora de la verdad. Entonces es como estar en un momento de concentración, de tensión, en donde no pueden haber errores. Porque un solo error significaría vidas o que el operativo salga completamente mal. Y también un trabajo de campo. Es cuando uno prepara un personaje, yo siento que el actor no tiene el personaje cuando hace el casting, no tiene el personaje cuando le dicen quedó. Ahí es que empieza realmente el trabajo, ahí es que empieza el trabajo de construcción, ahí es que empieza un trabajo de equipo con los directores, qué es lo que quieren. Cómo ven este personaje, cuál es el universo de este personaje, cuáles son sus aspectos físicos, cuáles son sus aspectos sociales, vive solo, no vive solo, tiene novia, por qué no tiene, si tiene, cómo le va en el amor, baila, no baila, es introvertido, es extrovertido en su trabajo, cómo es hacerse toda la cantidad de preguntas que usted más pueda para empezar a crear algo realmente vivo y no solamente generar o interpretar un rol. A un personaje simplemente informativo, sino que es un personaje que independientemente que interpreta un rol, claramente como cada uno de los demás, tiene un mundo interior, tiene sentimientos, tiene sensaciones, las relaciones con los demás del comando como son. Mi relación no puede ser la misma con la coronel que con el mayor. Y eso es muy importante y se fue marcando con uno a uno, en pequeñas pinceladitas se ha ido viendo y eso me parece muy bonito que se haya rescatado y que no se haya editado, ¿no? Porque eso es lo que finalmente le da vida a los personajes, vida propia. Bueno, Eduardo, ahora que está la novela al aire, ¿usted considera que hizo un buen trabajo? Hay veces que, o sea, el actor, nosotros siempre nos damos duro, nos damos látigo, hay cosas que uno dice, uy, hubiera podido hacer esto, hubiera podido mejorar esto, esto lo hubiéramos podido manejar por acá, pero siento que es un personaje que se aleja a lo que soy yo en lo personal, es un personaje que se aleja a lo que he hecho anteriormente, lo anterior que yo hice fue La Reina del Flow, y es un contraste maravilloso poder interpretar un personaje oscuro a un personaje gris, blanco, amarillo, porque este personaje tiene varias gamas. Pero sí siento que se hace un buen trabajo por el trabajo de investigación, por el rigor que yo le desarrollé en mi estudio propio. Yo no llegaba al set a improvisar o aprenderme el texto. Yo soy muy riguroso y más con un personaje de lenguaje técnico. Entonces no daba papaya que el texto fuera un distractor, además que era un personaje que tiene que decir las cosas muy seguras, no puedo llegar a titubear, a dudar, es un personaje que es el jefe de inteligencia, por ende tiene que estar 100% seguro de lo que dice y nos basamos para construir este personaje en el tempo ritmo de su tiempo a la hora de comunicarse, basados en Sherlock Holmes. Y si ustedes vieron la serie de Sherlock Holmes, este tipo habla súper rápido, o sea, él tiene ya todo construido, preconcebido, desde antes de ir desarrollando una idea. O sea, él va hablando y ya tiene todo muchísimo más claro. Aquí este personaje no tiene tiempo de pensar, tiene que ser muy, muy contundente. Y siento que este personaje se ve así, se ve una persona, se ve un personaje sólido, se ve un personaje... soy un personaje que es muy seguro de sí mismo en cuestión de su trabajo. Y más adelante ustedes van a empezar a ver otros detalles ya más personales, que eso va a ser muy interesante porque va a marcar, va a romper, digamos, esa figura de jefe egocéntrico y ya se va a volver un personaje más vulnerable y más humano. Y eso también estoy seguro que va a enganchar al público. Pero bueno, ¿qué otro trabajo viene después de La Verdad Oculta, Eduardo?
Bueno, pues en este momento, pues, trabajo como tal en televisión, sí está complicado, por lo que ya es obvio y todos sabemos. Toca esperar a que se reabra todo de nuevo, porque hasta el momento todavía no hay nada. Yo estoy en este momento dictando talleres de actuación para niños. He estado tomando talleres de actuación, me he estado formando, en constante formación. El actor que no se sigue formando es como el gimnasta que deja de entrenar, o sea, sus músculos van a fallar y nosotros tenemos que estar preparados para cuando esto se reintegre de nuevo y estar con las pilas puestas. Entonces lo que he hecho es formarme, seguir estudiando, y ahorita voy a coger todos los conocimientos que llevo estos 3 meses que he estado estudiando y los voy a plasmar en unos talleres que voy a hacer con unos niños. Entonces, no. Pues, eso es mi trabajo. Finalmente, yo busco es trabajar en lo que yo hago y no desistir de eso, enfocarme y ganarme la vida siempre tratando de hacer lo que me apasiona. Hice una obra de teatro. Pero, Eduardo, ¿cómo le va a esta cuarentena? No les conté, pero hice una obra de teatro con Andrés Rojas por YouTube en vivo. Eso fue en vivo, no pregrabado, no nada, no estreno, fue en vivo, y ustedes no se imaginan lo que pasó. ¿Qué pasó? Se nos cayó la señal, nosotros habíamos hecho las pruebas y todo, pero no en horario pico. Se nos cayó la señal, después YouTube, no sé, alguna persona sensible al contenido mandó una queja y nos censuraron la obra en un momento, ya cuando estábamos a punto de terminar, y ¡pum!, se fue la señal, y censurados porque agredíamos las normas de la comunidad, y nosotros con ese tema siempre fuimos supremamente respetuosos. Pero bueno, en fin, lo hicimos y también les mostramos a los demás que hay que hacer, o sea, hay que arriesgarse, hay que empezar a, odio esta palabra, pero pues reinventarse de alguna forma y mirar las cosas desde otro ángulo, ¿no? Y no es como quedarse, ay, voy a esperar a ver qué me sale, voy a esperar a ver qué va a pasar, sino hacerlo, o sea, así sea como ejercicio de hacerlo y tirarse al ruedo sin miedo. Eso es absolutamente cierto. Pues Eduardo, muy rico haberlo tenido estos minutos aquí en A Calzón Quitado. Felicitaciones, es un excelente papel el que está haciendo en La Verdad Oculta. Muchas gracias, Negrita. Espero que sigan ahí conectados y claro. Muchas gracias por la invitación. Un espacio muy agradable y ameno para mí. Bueno, señor, hasta la próxima, Eduardo. Muchos éxitos. Muchas gracias, hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Bueno, don Jaimito, el tiempo está pasando volando, aquí sigue lloviendo. Sí, señora, nos vamos a un corte a comerciales, pero ya regresamos. Yo voy a mirar aquí mi señal porque está fallando un poquito, pero ya volvemos. Quédense ahí quieticos, conectados. Ya regresamos con A Calzón Quitado. Salga sin tapabocas, que eso no pasa nada. Si no se lava las manos, no pasa nada. Siéntese ahí que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. En estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo, Colombia somos uno. Por ti, por mí, por los que más quieres. Es por eso que en Radio Online yo me quedo en casa. Es muy importante quedarte en casa. El distanciamiento social nos ayuda a mitigar la propagación de este virus que ha afectado a miles y miles de personas. Lávate las manos constantemente. Si debes salir de casa por razones estrictamente necesarias,
no te acerques a otras personas. Protégete y mantente alerta si se presentan síntomas en ti o en tu familia. Establece actividades en familia, sé tolerante y mantén tu mente ocupada. Te invitamos para que disfrutes de nuestra programación hecha en casa. Nosotros seguimos con la clara misión de entretener e informar a nuestra audiencia. Todo saldrá bien. 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 Atención, amantes de los asados. ¿Te imaginas un asado que sea práctico, fácil de llevar a todas partes y que le dé un sabor impresionante a la carne? Pues no lo imagines más y adquiérelo con Asadores El Barril. Te aseguramos que tomarás una de las decisiones más sabrosas y jugosas de tu vida. Únete a esta revolución de los asados. 314-416-4268. 308-18-9018. 321-625-8887. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres, te contamos todo en Twitter, @RadioOnlineCo. Y en Instagram, encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @RadioOnlineCo. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Esta es tu Radio Online. Estamos presentando A Calzón Quitado. Querido Jaime, regresamos aquí a nuestro set virtual en A Calzón Quitado. Todas las tardes los acompañamos de lunes a viernes entre las 2 y las 4 para que ustedes queden enterados de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Bueno, pero tenemos más invitados y me imagino pues que ya tenemos en línea al señor Jean Alfonso Batista, más conocido en nuestro país como el señor Oscar Reyes. Están de moda nuevamente todos los galanes de Pasión de Gavilanes. Así es que a esta hora de la tarde vamos a darle la bienvenida a Jean Alfonso Batista. Jean Alfonso, Juan Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes, amor. ¿Cuánto tiempo? Hace tiempo que ya no nos veíamos porque seguimos vigentes. Y como bien dices, ahora recordándonos y reencontrándonos con Pasión de Gavilanes después de tantos años. Pero bueno, justamente de eso, ¿usted qué siente en este momento, Jean Alfonso, que vuelve a ser la novela número uno en sintonía? ¿Cuál es la magia de Pasión de Gavilanes? Mira, mi negra hermosa, la fórmula no está escrita, ¿no? Uno siempre hace las cosas siempre con el mayor amor y vocación posible, pero hay unas cosas que funcionan más que otras y en este momento pues se reafirma ese trabajo tan lindo el cual un equipo logró de alguna forma hipnotizar las pantallas de Colombia y de diferentes países del mundo. Y mira, fíjate que yo no había visto, no la había visto, uno trabaja siempre y no se pone a verla y yo hasta yo estoy enganchado también, imagínate. Habrá cosas de las cuales usted no se acuerda, Jean Alfonso, cuando la pasaron hace ya tantos años. Sí, muchas cosas que uno está viendo y se les pasan por encima. Y te digo que qué buen proyecto, qué buen libro, qué buen escritor, qué buena edición. No porque participes, porque eso puede ser que suene un poquito medio ególatra el tema, pero realmente es un proyecto en el cual me siento muy orgulloso y como espectador, que pocas veces veo televisión, aunque trabajo en ella, que es irónico, estoy enganchado, totalmente enganchado. Y cosas que se le van a uno de las manos. Por lo menos ayer me acuerdo que agarré una tarántula. Yo no sé si sea capaz de meterme una tarántula. Y la supe agarrar. Imagínate tú.
Bueno, Jan Alfonso, hablemos un poquito acerca de que Pasión de Gavilanes, dado el éxito porque, que tuvo no solamente en Colombia, sino en muchos países, porque tiene 5 versiones y abrió muchas puertas, Jan Alfonso. Yo recuerdo que usted se fue a España, ya le fue muy bien. ¿Qué pasó después de todo eso? Mira, la oportunidad de Pasión de Gavilanes, haber entrado en el mercado de ese global de las producciones colombianas, no solamente los actores que participamos, sino también a nivel de producción, Colombia poniendo su firma a nivel mundial, pues me permitió irme a España a trabajar. Estuvimos, bueno, imagínate, en Bulgaria, en Israel, en Shanghái, imagínate. Solo pues, uno hablando mandarín, yo en mi vida me había imaginado yo hablar mandarín. Y bueno, eso se abrió por todos lados y hoy por hoy ha sido una de las series, como he dicho, que ya la han repetido 5, 4, 3 veces, no sé cuánto sería la cantidad exacta, pero bueno, se ha hecho otra vez el formato. Pero bueno, dice que pega primero, pega 2 veces. De cualquier forma, nos abrió la oportunidad de darnos a conocer en otros países y tener la oportunidad de conocer esas culturas y trabajar en diferentes países. Y hoy por hoy, gracias a las plataformas digitales, que es diferente el boom, ¿no? Que no había sido anteriormente como fue hace unos años atrás, también ha pasado generación en generación. Están las plataformas de Netflix, está ahorita en tendencia, y eso es muy bonito. Eso es un privilegio poder vivirlo, seguir en vida, como digo, y poder seguir en vida también profesional y verlo, es un privilegio. Qué linda, Paola, están guapísimas todas. Paola Rey. Hermosa. Hermosa, sí, señor. Bueno, mi querido Jaime. Bueno, Gato, buenas tardes. Vuelvo aquí, estaba un poco desconectado, pero le doy la bienvenida nuevamente. Gato, bueno, ahorita después de tanto tiempo, cuando usted ve la novela, usted se da látigo todavía, dice, pudo haber hecho esto, no me gustó esto, se acuerda de cosas. ¿Qué tan fuerte es usted con su trabajo después de tantos años? Bueno, uno siempre se exige mucho, ¿no? Y eso es yo creo que eso es bueno y es malo, porque así es la forma como uno se exige también, uno espera exigir o exige a los demás, y eso no es, porque cada quien va a su manera. Oye, para mí ese personaje, Ezequiel Mercado, me encantó ese personaje, ese dice de venezolano, y era de la época de los 70, tremendo personaje. Me sigo viendo, claro, antes no veía un poco lo que hacía y seguía trabajando. Siempre se da palo uno. Pero fíjate que Pasión de Gavilanes me daba palo yo, ahorita que estoy aquí viéndolo como espectador, ¿verdad? Que entrenaba, tenía que entrenar más. Y cuando veo, hablando físicamente, pues estaba bien pegado. Pero eso me enseña o me permite hacer una reflexión referente al tiempo actual, en lo que estamos hoy en día. Uno siempre se va a exigir más y no se da cuenta que también el trabajo hecho estaba ya realizado. Y por exigirse tanto uno y otro, no se da cuenta que puede disfrutar más lo que hace, ¿sabes? Eso fue en León, esas fotos ahí, el clásico de una década ya. Bueno, Gato, hablemos un poquito que ese personaje, pues el personaje del hombre bonito, del hombre humilde, del macho latino, pero usted ha hecho muchos roles después de esta novela y son roles de personajes totalmente distintos al de Óscar Reyes en Pasión de Gavilanes. ¿La evolución cómo ha sido? Bueno, es su evolución. Buena pregunta. Uno va avanzando en el tiempo, ¿no? Ya no piensa tanto en la parte, bueno, siempre ayuda, ¿no? El visual es importante. Pero de un tiempo acá porque es suma. Y en tiempo para acá he desarrollado ya no tratar de hacer personajes donde sea, pues, bueno, eso no lo decido yo también, las productoras que le dan los perfiles y la oportunidad de castear, de hacer personajes que tengan muchas cosas más que contar, que sean más humanos, aunque sea ficción, y no estar pendiente tanto de seguir haciendo lo que ya se hizo. Entonces empieza uno a buscar más de la comba al palo, como que dice, buscar personajes que cuenten algo más. Ya no me importa lo mejor. Se han encontrado con Martín Cruz, se han encontrado con Ezequiel Mercado, se han encontrado, lo último fue con Marc Salinas, que es un asesor político. Y entonces la parte estética es importante, pero el argumento, como en la parte escénica, dramática, como actor, puedes tener más trascendencia y perdurar más en el tiempo que una figura bonita, que también hay que mantenerse, pero que tenga algo que contar con el paso de los años. Y eso nos da madurez dentro de lo joven que pueda ser uno. Bueno, Juan, ¿cuál es ese personaje después de este Pasión de Gavilanes que ha dicho
le ha quitado como ese estello exactamente de Pasión de Gavilanes. O sea, que ya no lo recuerdan por Pasión de Gavilanes, sino por ese otro personaje después de tanto tiempo. No sé si Cintenos, Pambelé, Las Vegas. ¿Cuál es ese personaje que, digamos, que dejó de un lado Pasión de Gavilanes para hacer otro personaje? Bueno, yo creo que Oscar Reyes siempre va a estar marcado ahí porque es una referencia que impactó, pues, en diferentes lugares y la gente se acuerda con mucho cariño y, como digo, ha pasado de otra generación a otra generación. Pero yo creo que hubo un brinco en el personaje cuando dice Martín Cruz en Cicernos hay Paraíso, que hacía de un director de la DEA, ¿verdad? Y luego tuvo un cambio psíquico, sí, ¿verdad? De convertirse, al cual agradezco mucho la pluma del señor Bolívar, que me permitió darle un vuelco a un personaje que aparentemente iba lineal, de verdad, que no iba a pasar mucho más, a convertirlo en un asesino en serie, psicópata, caníbal. Eso fue un reto actoral en corto tiempo porque cambió, ya resultaba que el personaje dio un vuelco y la gente no se esperaba eso. Y para mí fue un reto muy grande. Y creo que ahí hubo un punto de aparte para la generación nueva, sobre todo, que veían y la referencia cuando salía, decía, mira, está el caníbal, ¿no? Y fue un reto muy, muy fuerte porque hacer de caníbal, psicópata, tenía que ser muy, muy, muy sutil, como de pulso de cirujano cardiovascular para no caer en el cliché. Y la referencia que tenemos, o que tenía yo, o que tengo, era Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes, hecho por Anthony Hopkins, y luego la serie de Dressler, una serie americana, que era Dressler, que era un caníbal también. Y aquí en el habla hispana creo que no ha existido un personaje que haya llevado esas características de esa forma. Entonces, luego ya realizado, para mí fue muy gratificante que la gente lo vea y que la gente se crea el cuento. Y muchos se creyeron el cuento, que si hubiera sido tan loco, le digo, no, es peor. Pero de manera que eso gusta. Y luego la oportunidad también de haber hecho esto, no estaba en las pantallas aquí en Colombia al aire, y sale Max Salino, un asesor político que me permite también interpretar otra cosa totalmente diferente en un campo político muy actual, un proyecto muy, muy, muy bien realizado, y eso también te permite de alguna forma afianzar tu conocimiento y hacerte profesional de este hábito, ¿no? de este renglón de las artes dramáticas y escénicas. Pero bueno, Jean Alfonso, usted se quedó en Colombia, aquí tiene negocios, usted es como su base, ¿verdad? Colombia va, viaja, trabaja en otros lados, pero siempre regresa. ¿Qué ha pasado con los negocios? ¿Qué pasó con el restaurante? ¿Qué todo lo que, pues, ha emprendido en nuestro país? Bueno, gracias. Sí, bueno, yo estaba en Colombia, me casé, me separé. Luego, como dices bien, me he ido a trabajar en otros proyectos. Hace 2 años estuve muy metido con el tema de la música. Como no estaba haciendo televisión, estuve escribiendo canciones, tuve la oportunidad de trabajar con productores importantes, tanto colombianos como extranjeros, y surgió la oportunidad de invertir dinero en otros negocios, porque uno come aquí un día y después no se sabe aquí en todos lados, y ahora en esta situación más. Monté 3 negocios, Vito, León y Llorente, con otros socios. La situación en el ámbito de la gastronomía, tuvimos un reconocimiento muy bueno con buenos socios, pero ahorita se cambió todo esto para muchos y ahora estamos como acoplándonos de alguna forma u otra, haciendo domicilios. Tuvimos que cerrar uno y hacer domicilios desde una cocina y me tocó también vender otro porque pues hay que comer de alguna forma. La gente no puede creer la fantasía porque nosotros trabajamos en esto, de entretenimiento, pero hay días que hay momentos que no son tan pudientes económicamente. Pero bueno, eso es un tema que la enseñanza más grande, el dinero es un papel, ni siquiera es un papel, es un algodón que cambia de manos. Uno tiene que seguir proyectando sin no tenerle miedo a eso, pensar en el momento, el minuto a minuto, ni siquiera día a día, y ya veremos cómo se va a solucionar todo esto. Pero si eso forma parte de esta condición en la cual estamos limitados, nos vamos a seguir sumando cargas, imagínate, me tiro por un balcón. Pero bueno, Gato, por ahí me contaron qué tan verdad es que usted está dedicado como a la pintura, al arte manual, a hacer cuadros, hacer cosas así, y que le ha ido bien porque ha vendido cuadros. Las artes visuales, de todo. Mire, yo creo que el artista es artista por todos lados, ¿no? Eso se hace como ingenieros, abogados, buenos médicos, buenos arquitectos. Pues esta encerrona, como bien dicen, gato encerrado, me ha permitido desarrollar eso que tenía dentro, ¿verdad? Sigo escribiendo también. Mira, este es un cuadro que estoy teniendo, que tengo acá, se llama Cat Retro Art. Mira, bueno, así se ve bien. Esto es con acrílico fosforescente, ¿verdad? Luego los enmarco
y los ves, yo he vendido 3-4, empecé con una amiga y ahí tengo otros más que déjame decirlo, se los puedo enseñar, déjame ese movimiento, aquí tengo más puestos, también funciona. Pero vaya que mientras nosotros vemos que es un cuadro absolutamente moderno, ¿verdad? Porque el acrílico fosforescente poco, yo no lo había visto. Boom, se llama boom, entonces es como una granada, boom, y esto de noche con una buena luz tiene fosforescencia, es fosforescente, entonces te da un impacto visual muy chévere. Esto lo he hecho, vengo haciéndolo el primero en enero, dije voy a hacer arte, quiero pintar, quiero hacer algo, a ver si puedo. Me junté con una amiga, empezamos a hacerlo, después cada quien agarró su rumbo y quiero que sigan la página, los que estén por ahí, se llama Cat Retro Art con K, en vez de C, con K. Retroar y tengo, bueno, ya tengo como unos 10, 12, he vendido unos 3, 4, luego llegó este momento de guardarse, ¿verdad? Perdón, de guardarse y aquí sigo, a veces me levanto, pinto algo, a veces me levanto, escribo algo, estoy escribiendo y bueno, más que bien estoy desarrollando un poquito de esa condición que a lo mejor estaba guardada por el día a día y me ha sido muy, muy placentero porque siempre he sido muy inquieto, ahí le escribí algo al miedo, le he escrito a la soledad, le he escrito a una hipótesis de un sistema bien proyectado. Bueno, estoy escribiendo una cantidad de cosas, un sinfín de cosas. Ahí le escribe el miedo. Y dice así, el miedo es muy bueno. Dice, no le tengas miedo al miedo, porque el miedo también es miedoso, es inseguro, incierto, dudoso. ¿Por qué no acercarnos a él también? No abrazarlo, pero sí estar con él. Y también de la misma soledad, que hablamos de la soledad que nos acompañamos en estos momentos, los que estamos con nosotros mismos, que nunca estamos solos. Y la soledad, ¿quién piensa en ella? Ella también necesita compañía, entonces hay que acompañarla y siempre nos va a acompañar. Entonces que sea una compañía llena de armonía, de vaivén, de subir y bajar, pero no melancólica. Esa soledad está más acompañada que todos nosotros. Óigame, Gasto, y esas reflexiones tan profundas, ¿por qué? De toda la experiencia, ¿qué pasó? ¿Llegó un momento clave? Bueno, la clave es buena para la salsa. He tenido ese pensar y esa búsqueda, ¿no? Esa pregunta y tantas respuestas del despertar de conciencia, ¿no? De despertar de conciencia colectivo. Y a veces tenemos paradigmas y miedos a ciertas cosas que no pensamos de otra forma. Y la intención de esto no es más que somos lo mismo. Lo que pasa es que a veces estamos encerrados en un ritmo de vida y no nos damos cuenta del privilegio de estar presente. Ese pensamiento, sí, vamos a quedarnos aquí a seguro ni nada, pero el pensamiento budista del eterno presente y estar consciente de este presente ya hace el homenaje de alguna forma a la vida con sus vaivén, porque a veces estamos y a veces tenemos ganas y nos enamoramos y también lloramos y nos entristecemos y también nos da apatía y a veces tenemos euforia, pero si separamos esos sentimientos o esas emociones del ser humano teniendo el privilegio de seguir en la vida, ya a los 43 años que tengo, nos damos cuenta que son emociones que van a acompañar al ser humano constantemente. Entonces ahí ya uno empieza a darle de alguna forma una razón, de una manera consciente de estar vivo y presente, sin tantas cosas. Y en estos momentos existe lo que considero, no de una forma negativa, pero sí es un punto de vista, existe el terrorismo digital, que de alguna forma u otra, así como pasan memes que son divertidos, también nos mueven con mucho miedo e inseguridades y generando poca confianza. Entonces, bueno, hay que intentar salir de eso y no caer en ese desgaste constante. Y ahí vamos, siendo humanos, ¿no? Ni peleando con el sistema ni con la humanidad, que somos lo mismo. Solo es un ensayo. Tratar de ensayo fallo, hay que intentarlo. Lo único que perdemos es no hacerlo. Venga, Gato, ¿con quién está pasando la cuarentena? Primero, a ver, déjame que yo quiero preguntarle, ¿con quién está pasando la cuarentena, Gato? Bueno, aparte de mi gran novia infalible, flexible y armónica, linda, que se llama La Soledad, mi gato y yo. Es la propia novia. Pero, bueno, Gato, Bueno, Gato, en toda esa reflexión que ha hecho ahorita en este aislamiento, ya sabe que le dio muy fuerte a la pintura. ¿Qué otras habilidades ha descubierto y qué otros miedos ha descubierto en esta introspección que está haciendo? Bueno, referente a eso, pero es escrito. Me he dado cuenta también como que soy muy inquieto. También en este espacio de estar con uno, me encuentro de que cada vez somos, bueno, con los años yo soy más mañoso. O a lo mejor más exigente con unas cosas, he descubierto también las tolerancias, las maneras de pensar que afianzan mi palabra, ¿no? Que las palabras te avalan, tus actos, las palabras valen mucho y tienen un poder muy grande, ¿verdad? Pero te avala también tus actos.
Y el miedo de que hablas del miedo es eso, es no te, el miedo de alguna forma u otra, una cosa es respetarlo, ¿no? No es, hay que ser temerario, pero el miedo te limita, el miedo limita a no descubrir lo que tienes por dentro, a no ser tú de alguna forma dentro de un sistema ya estructurado de lo que formamos parte por la sociedad, por lo que hemos emprendido. Entonces me di cuenta que romper el miedo, ¿verdad? Dentro del sentido común y coherente de la vida misma, no vas a lanzarte por un balcón, te vas a matar, un barranco. Pero vencer el miedo en los aspectos cívico y social, de la interacción de nosotros mismos, cuando rompes esos esquemas, que no te dé pena decirlo o bailar o gritar o decir, o no importa lo que sea, que rompas ese miedo es una liberación muy grande. Ahí escribí una cosa referente a la locura, porque mucha gente dice, no, ese gato es un loco, o dice, no, esa es una loca. O llegas a un lugar y dices, buenas tardes, buenos días. Y a veces te ven hasta raro, te ven como, ¿qué te pasa este? Se ha perdido ese tacto de valores educacional, creo que forma parte de la raíz de fundamento humano. A veces dice, este está loco. Digo, loco sabe la locura, el loco el que sabe lo que dice, lo contrario especula. Ahora, esto lo escribí el otro día, no importa que te digan loco, tal vez es loco que le importe a la gente. No importa que la gente te diga loco, es el loco que le importe a la gente, siempre y cuando sea una buena referencia. Entonces eso me ha permitido ir y venir, como dice Chuck Parker, como hacer jazz, es como perderte en tu propia casa. Estoy perdido en mi casa, en mi laberinto, en mi pensamiento. Duermo poco, a veces no, a veces sí, a veces me levanto. Entonces, condiciones humanas que todas son válidas. Estamos en un momento de libre albedrío y todo es válido. A veces respondemos con otro, bueno, que te vayas, que no sé qué, válido. Pero, bueno, eso no es una realidad humana, es un momento de la presión, de estar encerrado. Que no lo tomen personal, que se traten con cariño. Lo pensé y lo dije, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Gato, para las personas que nos están viendo, que nos siguen y que quisieran de repente adquirir una de sus obras, ¿a dónde la puede hacer? ¿Cómo se comunica? Por Instagram, en la página, se llama Cat Retro Art, con K, K-A-T Retro Art, en Instagram, Cat Retro Art. Gracias, oye, qué buen equipo tiene todo. Ya me gustaría trabajar con un equipo así. Yo estaba haciendo entregados hace 2 meses atrás de la pandemia, y entonces era entrevista y tal, y tuve una acogida muy chévere, donde servía de moderador y para que la gente drenara un poquito de tanta información, pero me hubiera gustado tener un equipo así, vale, eso está mejor dicho. Perfecto. Bueno, entonces ahí encuentran toda la información, entra @catreroart, ahí está, y habla, y hablamos de precios, y hablamos de formatos y todo eso. Mira cómo dijiste, Catre no, Catre retroalto. La primera parte es que tiene un mensaje subliminal, Luisito. No, Catre, ¿no has dado cuenta? Catre. Ay. Catre, ¿sí o no? Catre, es que hay que leerlo de corrido, negra. Ay, pero Jaime, déjeme ser feliz, hombre. Yo me digo... Katy, Roa. Pues, Jan Alfonso, muchas gracias por habernos atendido este ratico. A ustedes, sigan ahí haciendo lo tuyo. Saquemos risas, bendiciones, seguimos vivos, ¿vale? Y es un privilegio. Y minuto a minuto, en moraleja o enseñanza, mira, es ahorita. Es ahora y tratar de... El fundamento vital del ser humano es el amor. Y no hay palabra más linda en cualquier idioma que la gratitud. Muchas gracias, con todo el amor del mundo. Venga. Bueno, voy a entrar acá a mirar obviamente sus obras, a ver cómo, por cuál me animo. Yo ya no puedo saltar la próxima. Chao. Hay que ir a mirar las obras a ver qué. Éxitos, Gato. Sí, señor Gato. Chao. Bueno, Negrita, nos vamos a un corte a comerciales, pero ya regresamos porque el programa hoy se está pasando, pero a mí. Ya volvemos. Sí, señor. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Vamos a ganarnos la vida. Si sientes los síntomas del virus, aíslate guardando distancia de tu familia. Si los síntomas persisten o son severos, consulta al médico. Así los proteges a todos. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia.
Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Esta es tu radio online. Bueno, a Radio Online y a todos los que organizaron este magno evento, muchísimas gracias por este reconocimiento. Le mando muchos besos y nuevamente muchas gracias, que estos premios se repitan y el otro año nos vemos ahí a seguir trabajando para poder seguir ganándonos este premio. Y muchas gracias, Premios Online, estamos muy contentos. Un beso muy grande, gracias. Quiero agradecer infinitamente a todos por este gran reconocimiento y galardón a Radio Online, a Premios Online Versión 2019. Gracias de verdad por tanto cariño, por tantos votos, por tanto amor. Por supuesto, gracias a Radio Online por esta nominación. Gracias a Radio Online por todo. O sea, de verdad les agradezco mucho. Los amo. Corto otra vez. Llámese a don Arturo que se cobra barato. Pero ese arreglo suyo siempre queda mal. Véngase para acá ya, por favor, y me arregla eso. Tranquila, doña María, que usted sabe que yo siempre le cobro barato. En Colombia mueren al año más de 200 personas en accidentes eléctricos en el hogar. Evite sanciones legales. Contrate técnicos electricistas con matrícula profesional Conte. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Un viaje a lo desconocido. Para descifrar lo inexplicable, un encuentro con lo extraño, buscando respuestas. Queremos descifrar si realmente alguien nos mira. Una cita con el misterio. Estamos presentando a Calzón Quitao. Bueno, ¿y qué se me hizo mi Jaimito? Mi Jaimito se me desapareció, le hicieron todo por arte de virle, virloque. A ver, mi Jaimito, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo. Ah, bueno. Bueno, pero sigamos con todos los chismes del mundo del entretenimiento. Y les quiero contar que definitivamente Amor Estéreo se despide este fin de mes para darle paso a Fantástica. Que yo sepa, Fantástica fue una emisora que existió hace algunos años, que pertenecía pues a Radio RCN, y que ahora regresa. La sorpresa para mucha gente con relación a esta emisora es que se va a volver una cadena radial y que el director ya está nombrado, y curiosamente es una persona que salió de las 40 principales de Caracol hace algunos meses y que ahora aterriza en RCN con esta propuesta que se llama Rafael Preciado.
antes de estar en las 40 principales, también pasó por Radioactiva. Tiene pues una carrera en varias emisoras, pero pues, ¿cómo así? Se acaba 40 principales porque no funcionó, porque no tuvo rating. Y él estuvo trabajando allá y pues fue director y demás. Y ahora va para la dirección de Fantástica. ¿Cómo la ves, mi querido Jaime? Pues, Negrita, la verdad es muy complicado saber exactamente qué va a pasar ahí. Porque a mí me habían dicho, como lo conté aquí, que el que andaba detrás de eso era Villalobos. Que él quería darle como una nueva visión a esa Fantástica, ponerle un poco más popcito, un poco más americano, pero pues nada, esperar a ver qué pasa con este nuevo integrante, que la verdad no sabemos si sale de uno y viene con las mismas técnicas y la misma visión a manejar otra vez lo mismo. Entonces, como, ¿cuál es el cambio? ¿Solamente el nombre, el letrero? Bueno, pues a mí lo que me contaron por ahí, y esto sí es puro chisme, es que Alejandro Villalobos en este momento no está muy bien parado con las directivas de RCN Radio, porque recuerde que La Mega, que es una de las emisoras que él dirige en el ECAR que salió la semana pasada, quedó en el quinto puesto, pero la FM, que es otra emisora que él dirige, pues no alcanzó a clasificar entre los 10 primeros puestos, creo que quedó en el número 17 o algo así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? A él no le consultaron el nombramiento de Rafael para dirigir esa nueva propuesta de Fantástica, que es una emisora como más de boleros, más como de baladas, como de este género, y que pues van a volver cadena nacional. Entonces ya esto creo que no le gustó para nada a Alejandro Villalobos, quien hace mucho rato que trabaja en RCN Radio, y pues es como el hombre detrás de todas las musicales. Entonces a él no le consultaron y hay una especie como de interrogante: ¿qué pueda pasar si Rafa Cifuentes es muy amigo de Toño Casal? Y usted sabe que Toño Casal es uno de los consentidos de RCN sí. Radio, y pues de, todo el mundo dice, bueno, lo que pasa es que Toño lo propuso. No, Toño no lo propuso, el que lo llevó fue Roa, el señor Roa, que es uno de los ejecutivos y que también trabajó en Caracol. Radio le da el voto de confianza, cree en él, pero Toño Casal le dice, a mí que me saquen del baile porque yo no intervine absolutamente para nada. Ahora, leyendo entre líneas, Toño y Rafa sí son muy amigos, y eso pues lo admite Toño Casale. Entonces sí. Dicen que entre Toño y Rafa le van a hacer como la llave a Alejandro Villalobos. ¿Y sabes por qué? Porque Alejandro Villalobos se portó muy mal con Toño Casale cuando él llegó de Caracol a RCN Radio. Y para completar el chisme, es que está próximo a publicarse el Estudio General de Medios, que usted sabe que es ese, de alguna manera, la competencia del ECAR, porque el Estudio General de Medios pues sí. Mide la sintonía de todos los medios impresos, televisivos y radiales. Entonces, pues no es como tan minuciosa. Y en ese estudio dicen, porque todavía no ha salido, que por estos días va a salir, tampoco le fue bien a RCN Radio. Entonces, como que le dieron el ultimátum, no tienen ahí en la mira a Alejandro Villalobos, porque si son dos emisoras que él está dirigiendo, la FM y la Mega, pues obviamente quieren que estén las dos en los primeros lugares. ¿Cómo le queda el ojo ahí, don Jaimito? Pues sí, la verdad, Negra, es que lo que uno espera es que por lo menos ocupen los primeros lugares, si no el primero, Negra, porque es que si uno tiene dos emisoras, tiene que darla toda para que ocupe los dos. Obviamente, la Mega, que creo que una de las emisoras banderas de RCN, no ha tenido la fuerza que que tenía antes, al principio. Entonces hay que mirar exactamente como que reevaluar. Y en estos momentos de pandemia, Negra, que toda la gente está en la casa, que mucha gente está pegada al no solamente a la televisión, sino a la radio, porque es que la gente está también como escuchando mucha radio, mirando las plataformas, como que cambiándose las cosas para que la vida no se le vuelva monótona. Entonces sí hay que estar pendiente exactamente qué es lo que quiere. Creo que lo que está cambiando son los gustos y las necesidades del público. Completamente de acuerdo. Venga, le digo, porque ya conseguí el ECAR. La Mega salió en el ECAR en el quinto puesto, después de Blue Radio, de La Calle, de Caracol Radio FM y de Olímpica. Y la FM, ya le digo, está 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está
en el puesto 15, en el 15 lugar, y para una emisora FM con una nómina tan costosa como la que tienen allí, entonces pues los resultados no son nada, nada positivos. Negrita, pero si uno se da cuenta de esos 5 primeros puestos, la forma y lo que le está ofreciendo al público es diferente a lo que está ofreciendo La Mega. La Mega es una emisora que estaba basado en el reggaetón. Más que todo era como el reggaetón. Si uno ve lo que es Blue, bueno, Blue es noticias, pero si uno ve lo que es Olímpica, lo que es La Calle, ellas son como emisoras crossover. O sea, no se encastillan en un solo género, sino que le dan exactamente al público todo lo que quiere. Que es que los que quieren vallenato le dan vallenato, que los que quieren salsa le dan salsa, los que quieren reggaetón le dan reggaetón, y también les dan otras cosas. Entonces yo creo que el público en este momento no se está encasillando, no es un nicho, digamos que no es una, las emisoras no son ahora de un nicho exacto, sino que hay que abrir ese espectro para que la gente empiece a oír y pues no se canse del mismo sonsonete todo el día. No, pero aparte de eso, mi querido Jaime, es que siguiendo las tendencias, lo que está de moda sí definitivamente es la música popular. En esta pandemia el que se ha recuperado es el vallenato, no se ha dado cuenta, porque muchos de los cantantes de música vallenata son los más activos en hacer sus conciertos virtuales y les ha funcionado muy bien. Los cantantes de música popular no tanto, creo que como los más internacionales, ahí los que hacen esos conciertos virtuales está Jason Jiménez, pero así los demás, Jonales Castaño, todo eso como que no cancionan. Ahí le cuento, vamos a ver qué pasa con Alejandro Villalobos. Sí, Negrita, también lo que pienso es que al principio la gente empezamos todos a pensar que esto no iba a durar tanto, entonces los conciertos eran como gratuitos, como que era el parche, ahí sentémonos, como cuando uno se sienta en una fogata con el amigo que canta, te pongo a cantar. Entonces, en este momento ya la gente tiene que empezar a producir y ya los conciertos son virtuales, ya son personalizados, ya hay otra clase como de negocio ahí, entonces yo creo que sí se ha despertado mucho el vallenato. Yo creo que el popular anda ahí como socarrón, lo que el Pascle está sacando como el gusto y el provecho a que ahorita todo el mundo, porque todas las generaciones escuchan música popular, entonces yo creo que anda ahí como el cáncer, digo yo, calladito, pero dando duro. Eso es cierto. Pero bueno, mi querido Jaime, chisme, chisme, chisme. Pero bueno, Negrita, ya que estamos hablando de radio, hablemos de una persona que hizo mucho radio, que es una locutora que mucha gente quiere y otra la gente no tanto. Estamos hablando de Camila Chain. Resulta que esta mujer lanzó su podcast El Amor es de Todos los Colores. Está muy feliz porque después de batallar mucho, de crear, de mirar exactamente por dónde irse, qué hacer, crea este espacio donde va a contar diversas historias de vida. Entonces, pues los seguidores de ella están muy emocionados y pues ella más, porque para ella es como un hijito chiquito que tiene que empezar a cultivar y empezar a que la gente que la sigue lo escuche, porque ese pues es el origen de los podcasts, y conseguir nuevos oyentes. Entonces, pues nada, Negrita, ella está súper feliz porque ya está dándole duro a esta parte digital y al podcast. Bueno, pues ojalá que le vaya bien. Además, te cuento, Camila creo que se fue de Miami, de Barranquilla, ¿no? Que se fue a vivir a Miami y todavía sigue viviendo en Barranquilla. Creo que está viviendo en Miami, Negrita. Creo que allá es donde está pasando la cuarentena, la cogió por allá. Bueno, pues eso sí. Me parece muy bien. Bueno, mi querido Jaime, algo que me tiene súpita, por no decir otra cosa, es que yo no sé si usted se enteró, ayer fue una noticia entre el mundo vallenato muy importante, y es la de que Andrés Alfonso Zuleta, el hijo mayor de Poncho Zuleta, fue internado en Weston, allí en la ciudad, en Estados Unidos, a un hospital porque dio positivo para el COVID-19. Él estaba en Europa, decidió irse para los Estados Unidos a vivir allá, y inicialmente sintió como algunos malestares, no les paró bola, le hicieron el chequeo, le dijeron que sí era positivo, pero pues lo mandaron para la casa, ya estando en la casa se agravó, así es de que él está hospitalizado. Pero el cuento no es tanto por esto, sino que el cuento tiene que ver con que el año pasado, en el Festival de la Leyenda Vallenata, no sé si usted siguió esa noticia, mataron a una chica, Iliana se llama ella, que decían, pues fue Iliana Guerra. Ella fue pareja de Andrés Alfonso Zuleta. De acuerdo con las informaciones de Gonzalo Guillén, que es uno de los periodistas que yo más respeto y más admiro porque investiga a fondo, sí. Esto era la crónica de una muerte anunciada, porque Iliana había terminado su relación con el señor Zuleta
y él había amenazado justamente en el, durante la celebración del Festival de la Leyenda Vallenata, él había amenazado que la iba a matar por una supuesta infidelidad. Esto pues supuestamente lo oyeron muchas gentes, muchas personas, lo publicó Gonzalo Guillén directamente y lo acusó. El señor Zuleta hizo un comunicado en el cual decía que no era cierto, que él no tenía nada que ver con ese crimen, y que dio la declaración ante la fiscalía. Pero lo curioso es que después de esta aclaración y después de esta declaración, él se fue del país. Hasta ahora, todo el mundo se decía, bueno, ¿y qué se hizo él? ¿Qué pasó con ese proceso? ¿En qué anda? Ahora se volvió a tener noticias, pero mire que fue por lo del COVID-19. En su momento, Andrés Alfonso Zuleta dijo que iba a demandar a Gonzalo Guillén, el periodista, por injuria y calumnia. Entonces, qué chévere que nos dijeran en qué van las dos demandas, en qué va la investigación por la muerte, por el asesinato de su expareja sentimental, que además Andrés Alfonso es casado, y qué pasó con la demanda por injuria y calumnia, si la puso, no la puso, o qué pasó. Es verdad, Negrita, la verdad hay que mirar, porque eso fue exactamente hace un año, donde Andrés habló con la fiscalía y dijo que explicó que durante esos días del festival él no se encontraba en la ciudad. Entonces, por eso fue que me persiguió la investigación y él está libre. Entonces, pero sí saber exactamente en qué va, qué pasó con ese proceso. Y si es verdad que el periodista habló mal de él, lo calumnió, pues Gonzalo Guillén, exactamente. Entonces, si es verdad, entonces exactamente dónde está la demanda, la denuncia por calumnia y injuria. Porque todos dicen y hacen el cuento de que venga, yo la demando y yo lo demando. Esa es la historia que yo le he echado todo ahora que doña Natalia París anda obsesionada conmigo cuando ella demandó a Madame Rochi por incluirla en el libro. Exacto, entonces la demanda y entonces gran puesta en escena con el fiscal de ese momento, el doctor Mario Guarán, con el abogado Eduardo Estrella, hablando pues de la demanda y cuando la retiró, porque ella retiró la demanda, en ese momento, cuando le entregaron el telegrama a Madame Rochi y estaba conmigo en el programa Picantísimo, estábamos hablando del tema, y dijo, me tengo que ir ahorita porque tengo que ir a la fiscalía a firmar porque Natalia París me retiró la demanda que me había puesto por injuria y calumnia. Eso sí, nunca lo publicitaron, ¿cierto? Si uno está tan seguro de las demandas que pone y de los resultados que uno es totalmente inocente de lo que le están acusando, pues uno le retira la demanda, olvídelo. Y ella retiró la demanda, pero eso, mire, en silencio. Pienso que podría pasar exactamente lo mismo con lo de Andrés Alfonso Zuleta. Dijo que iba a demandar a Gonzalo Guillén, pero todavía nunca nadie supo si le puso la demanda, si la demanda existe, está en la fiscalía o no está en la fiscalía, y cómo va la investigación del crimen de la exnovia del señor Andrés Alfonso Zuleta. Es una pregunta para la audiencia colombiana. Es una pregunta que sí, y hay una investigación que hay que hacer, Negrita. Creo que nos va a tocar poner a hacer algunas llamadas a ver exactamente cómo va eso, Negra, porque si la gente, yo creo que ellos deberían buscarse una asesoría antes de abrir la boca. Sobre todo cuando son figuras públicas, cuando van a hacer esta clase de cosas, mirar exactamente en qué está metido, cuáles son los alcances de eso y cuáles son los alcances de lo que él puede decir. Yo por lo general siempre le digo a la gente que represento, a la gente con la que trabajo, hay una persona que se llama el abogado, que es la persona que está, que tiene las cosas claras y sabe exactamente qué decir y en qué momento decirlo para no ir más allá de la justicia, ni más allá de la ley, ni quedar mucho menos atrás. Entonces yo creo que esta clase de personajes lo que necesitan es, antes de salirse los chiros y decir una cosa, buscarse una asesoría para eso. Ahí sí decir, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, o simplemente ya quedar calladito. Bueno, pero a mí que me digan en qué va la investigación de la muerte de Iliana Guerra, la niña que en el parqueadero cuando salía de un gimnasio recibió dos disparos en la cabeza propinados por un sicario que venía en moto. ¿Y quién sería más el enemigo de ella como para que la sicariaran de esta manera? Entonces ahí le dejo esa inquietud, mi querido Jaime. Otro chismecito.
Bueno, otro chismecito, el que está feliz y saltando en una pata, Negrita, es también un cantante, y es Sebastián Yatra, Negra, porque se va a estrenar como presentador. Resulta que la cadena Univision lo invitó como presentador de los Premios Juventud el próximo 13 de agosto. Él va a ser parte de los 5 presentadores jóvenes que van a estar en esta gala, y pues él está súper feliz porque pues le dan como ese papayazo para mostrar exactamente qué tan bueno y qué tan versátil es frente a las cámaras, frente a los micrófonos, y pues nada, está feliz porque pues esto es un trampolín para la comunidad latina, la comunidad que escucha Yetica, pues él está en lanzamiento con su canción, entonces pues está súper contento, él ya está mirando exactamente cómo tiene que hacer, qué son las vueltas que tiene que dar para irse para Miami, porque recordemos que los Premios Juventud son el próximo 13 de agosto en el Hard Rock Café en las afueras de Miami, que se llama el Hotel Hard Rock Café de la ciudad de Hollywood, que no queda exactamente en Miami, pues no queda Hollywood, queda cerca de Miami, pero pues va a ser allá. También me contaron de este show, Negrita, que por lo que estamos viviendo no van a tener público, va a ser una presentación exactamente sin público, o sea, solamente van a estar ellos en el escenario, y están buscando los artistas, y esta vez no tienen los artistas que rochar cantidad de dinero en su show como lo hacían antes, sino que esta vez van a ser como los artistas están acostumbrados anteriormente, ante un micrófono y ya. No van a tener bailarines, no van a tener estos grandes efectos, sino solamente el artista y sus pocos como cantantes que están atrás para ayudarle. Los coros. Óyeme, mi querido Jaime, yo no sé si usted seguirá a un youtuber que se llama La Liendra. La Negra, dejé de seguirlo. Tengo que exactamente, que ¿de qué habla? La verdad me ha llamado mucho la atención, porque pues yo ocasionalmente lo veo en algunos blogs, que me imagino los muchachos que son que le siguen a estos personajes, pues lo mencionan. Pero lo que me llama la atención es que un aviso con la imagen de él apareció, o en este momento está colgado en la ciudad de Nueva York, exactamente, en el Times Square, y dice, pues yo creo que hay como el mejor youtuber colombiano. ¿Quién lo eligió el mejor youtuber colombiano? ¿Quién pagó el aviso? Porque eso debe valer un montonón de plata, y más en dólares. Allí el Times Square es un punto neurálgico por el cual pasan todos los turistas que llegan a Nueva York, porque además está en Broadway. Y ahí aparece el aviso con La Liendra, el mejor youtuber de Colombia. Ahí lo tenemos, mira. Ahí está. Ahí dice, Latin Block felicita La Liendra, influencer número uno de Colombia. Entonces, pues Negrita, la verdad yo lo único que cuando lo conocí era porque era muy amigo del cantante del hijo de... Se me olvidó. Era amigo de un cantante, y él fue el que lo mostró en su red social, todo el cuento, lo empecé a seguir, pero pues me di cuenta que igual que muchos youtubers como que no dicen nada importante, nada que te dejen, nada que uno diga de verdad, qué chévere seguirlo, entonces a mí esa clase de personajes no me gusta, dejé de seguirlo después del escándalo que suscitó hace algunos meses, donde atropelló a una persona y que era un amigo y que sí, que no. Entonces, la verdad, no lo sigo. Sí vi ese anuncio, sí vi que él sacó y publicó, mucha gente publicó que él estaba ahí, pero pues Negrita, eso es un cartel que debe pagar mucho. A mí me imagino que Es una valla publicitaria, exactamente. Es la persona que lo está felicitando. Me imagino que ese booking, creo que es un booking el que dice que lo felicita. Me imagino que él lo felicitó y, pues nada, Negrita, hay que mirar exactamente... pues cuánto vale, porque me imagino que ahorita, como toda la publicidad, debe estar un poco más barata, porque pues la gente está encerrada en su casa, no hay turistas, porque pues cuando uno va al Times Square es repleto, en este momento no creo que haya mucha gente, la gente de Estados Unidos no es que se muera por estar en el Times Square, es uno del turista que le gusta pasar por allá, entonces... hay que mirar exactamente cuánto vale, Negrita, y averiguarnos de datos, a ver si podemos colocar una de calzón quitado. Pues claro, hay que decirle a Jairo que nos pague una foto allá en el Times Square, porque las que allá también estuvo Andrea Valdiri, uno mismo puede pagarse su publicidad. Claro. Entonces, pero ¿cuántos dólares costará? Eso es lo que me tiene pensando.
que cuántos dólares que pagarían por eso. Claro, tienes que ver también como en el lugar, porque eso está pues lleno de vallas, dependiendo también la rotación, cada cuánto va a salir, porque las veces que he estado allá, yo he visto mucho a J Balvin y a Shakira. O sea, J Balvin cuando empezó con sus duetos y empezaba con el Bad Bunny, con el conejo malo, entonces empezó a salir de allá y me parecía súper chévere, la verdad. Uno iba y me sentía orgulloso de saber que un colombiano estaba ahí. Pero pues claro, eso es publicidad, eso es un negocio, hay que mirar exactamente cuánto cuesta y quién fue que le pagó exactamente. Uno puede pagar que lo pongan allá. Claro, Negrita, además también hay que saber exactamente quién le dio el título del mejor youtuber. Porque pues hay muchos, hay unos de... Con ese montón que hay, Dios mío. Qué exactamente. El número del mejor. Bueno, nos vamos a nuestra pausa de la media hora, ¿o no? Vamos a nuestra pausa de la media hora y ya regresamos a nuestro último bloquecito con Machines y con música. No se mueva. Chao. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Si eres mayor de 70 años, por favor, no salgas. En los mayores, el virus es más grave. Vamos a cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. En estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo, Colombia, somos uno. Por ti, por mí, por los que más quieres. Es por eso que en Radio Online yo me quedo en casa. Es muy importante quedarte en casa. El distanciamiento social nos ayuda a mitigar la propagación de este virus que ha afectado a miles y miles de personas. Lávate las manos constantemente. Si debes salir de casa por razones estrictamente necesarias, no te acerques a otras personas. Protégete y mantente alerta si se presentan síntomas en ti o en tu familia. Establece actividades en familia, sé tolerante y mantén tu mente ocupada. Te invitamos para que disfrutes de nuestra programación hecha en casa. Nosotros seguimos con la clara misión de entretener e informar a nuestra audiencia. Todo saldrá bien. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Castro, presentadora de Impacto TDN, el único canal de YouTube que saltó a la televisión colombiana. Los invito a que nos vean todos los martes en señal HD de Radio Online. Los esperamos. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres te contamos todo en Twitter, @radioonlineco. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día.
Síguenos como @radioonlineco. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Estamos presentando A Calzón Quitao. Bueno, Negrita, llegamos a nuestro último bloque de esta tarde a Calzón Quitado y vamos con un invitado. ¿A la Negra le gusta el rock? Me encanta. ¿Rockerita? Claro, ¿sí? Que me encanta, me encanta. Yo soy de la generación del rock. Pues, Negrita, tengo aquí al grupo invitado para esta tarde para cerrar este programa con broche de oro. A ver, Percance se llama la agrupación. Y tenemos a el trompetista, a Felipe Sandoval, que le damos la bienvenida. Felipe, buenas tardes. Hola, hola, pura vida, un abrazo hasta allá, qué bonito conectarnos y bueno, gracias por el espacio. Bueno, pero muy bienvenido, pero hablemos pues de la música, del grupo, que es lo más importante, además el rock que ahora ya casi nadie interpreta el rock porque ahora de moda es lo popular y nada más. Bueno, sí, somos una banda de Costa Rica, tenemos 14 años, de estar tocando por todo lado, hemos viajado mucho a México, nuestra primer gira internacional fue en Colombia, es un país que le tenemos un cariño gigantesco, hemos estado en dos ocasiones por allá, hemos estado en Argentina, en Chile, España, Estados Unidos, y bueno, desde Costa Rica siempre con buena energía, con el pura vida, y llevando un poquito de buenas vibras, sobre todo en esos momentos tan complicados, ¿verdad? Pues muy complicado, si realmente la música es como el bálsamo para el encierro obligatorio. Así es, la música va a salvar al mundo, dijeron. Estamos completamente de acuerdo. Es verdad. Y bueno, en esta época tan complicada para el gremio de la música y el entretenimiento, tenemos una invitación muy importante para que ayuden y para que disfruten, ¿verdad? Sobre todo. Es lo más importante. A ver, mi Jaime, ¿qué vas a preguntar? Bueno, tengo una pregunta antes de empezar con el concierto que van a hacer virtual, que me parece súper chévere. Cuando estuvieron aquí en Colombia, dice que estuvieron dos veces. ¿Estuvieron en algún Rock al Parque? ¿Cómo fue la visita? ¿Qué fue lo que más les gustó de estar aquí en nuestro país? Bueno, definitivamente fue una visita que no vamos a olvidar. Fue la primera vez que salimos todos como grupo. Afuera de Costa Rica, estuvimos en Bogotá mes y medio, tocamos en varios lugares, fue de verdad una experiencia única, estábamos muy jóvenes, estábamos chiquillos, vivíamos en un apartamento 12 personas, entonces se puede imaginar la fiesta y el desorden que armamos, el vecino, me acuerdo que el vecino de arriba era un alemán que nos terminó odiando, era buena gente, pero el señor tenía toda la razón, hacíamos mucho desorden. Volvimos para un festival Viva el Planeta en el 2009, si no me equivoco. Y bueno, la pasamos súper bien, tenemos una base de seguidores muy cariñosos allá que nos escriben a diario, tenemos un grupo de WhatsApp con ellos y bueno, sabemos que estamos presentes en sus corazones y volvemos a estar juntos de nuevo, aunque sea virtualmente. Bueno, pero ahora virtual tiene uno más audiencia que presencialmente, porque como están las cosas. Sí, de verdad que es una nueva normalidad, ¿verdad? Hay que irse adaptando a los cambios y Percance desde nuestra trinchera, tratando de innovar y haciendo cosas nuevas,
tener ese acercamiento con los seguidores es bastante importante para nosotros, y así es como lo estamos haciendo, llevando contenido. Hicimos una serie de programas en vivo, hemos estado haciendo mashups, que son como combinaciones de canciones de otros artistas con alguna canción nuestra, y bueno, estamos muy contentos, y ahorita venimos con un nuevo concierto online el viernes 24 de julio. Bueno, hablemos de la propuesta rockera del grupo Percance. Sí, somos una banda de rock latino, definitivamente. Si nos quieren encasillar, esa es nuestra casilla. Es muy divertido porque, bueno, somos 8, 9 integrantes en la banda, digamos, 9 a la hora de tocar. Y, bueno, se puede imaginar 9 cabezas, 9 referencias, 9 gustos diferentes. Yo soy súper latino, a mí me encanta la música latina, me gusta la salsa, el merengue, me gusta mucho Rubén Blades, me gusta la cumbia, el baterista es súper metalero, el cantante y el bajista tienen una referencia musical muy anglosajona, muy de Estados Unidos, del punk, del rock. A mí siempre me gustaba, por ejemplo, el rock latino, Soda Stereo, Aterciopelados, te podría decir a Los Auténticos Decadentes, Versus Vergarabat, Los Fabulosos Cadillacs. Entonces, como que tenemos un montón de influencias que le ponemos un poquito de sabor, pero el rock siempre está presente. O sea, esas influencias que tienen todos los integrantes siempre convergen en las canciones que ustedes tocan, en los conciertos que ustedes hacen. Así es, de hecho es muy divertido porque una de las canciones más importantes y la que tuvo muchísimo éxito aquí en Costa Rica tiene una base, el bajo es una base de cumbia, la percusión va tocando merengue y la guitarra y la batería es rock, entonces es como un montón de mezclas que al final hacen que Percance sea Percance y que sea una música única, y a nosotros, bueno, nos encanta ese tipo de mezclas. Tenemos reggae, tenemos rock, tenemos ska, tenemos cumbia, inclusive hay una canción que es un vallenato, que es muy bonita, y a nosotros nos encanta, y nos recuerda también esa época de que estuvimos allá en Colombia y la gente nos hablaba tanto, y ese ritmo tan característico, ¿verdad?, de los colombianos, como es el vallenato, también la cumbia. Y bueno, en realidad Colombia tiene de todo, su propio, hasta el rock y la salsa. Pero la salsa colombiana es completamente diferente a la salsa de Estados Unidos, de Nueva York, y la salsa puertorriqueña y de toda la zona Caribe. Es verdad. Pero bueno, ¿cómo hace Felipe para el grupo, para ponerse de acuerdo? Porque si poner de acuerdo a 8 o 9 personas en el momento de estar componiendo, uno que le gusta más la salsa que el vallenato, que es que de pronto un toquecito de esta música un poco más latina, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo hacen para que de verdad salgan esas canciones que son tan características de Percance? Bueno, hay varias formas de componer. Usualmente el bajista y el cantante llevan una idea, puede que esa idea no esté tan desarrollada. Si no está desarrollada, entre todos vamos agregando elementos y vamos poniendo, pongamos un poquito de bronces aquí con alguna frase, o metamos percusión en esta, o hagamos un reggae, cómo suena en cumbia. Eso si no está armada. Si ya la canción va más armadilla, va con una estructura más clara, pues es mucho más fácil, por decirlo así, grupalmente. Pero siempre tratamos de aportar un poquito. No sé, si estamos en el estudio de grabación y la canción lleva, hay un momento, bueno, hagamos un solo de guitarra, hagamos un solo de trompeta aquí para que sea un poquito más tropical, metamos este ambiente, metamos, bueno, el disco pasado fue muy divertido porque teníamos de todo y había una canción que no sabíamos qué, y un acordeón, cómo sonaba, y le metimos acordeón y dijimos, no, esto es un vallenato. Eso es un vallenato, y con el respeto a todos los colombianos, hicimos un vallenato en una banda de rock. Entonces es muy bonito porque tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas que también el tiempo y los viajes y las amistades que hemos hecho nos han inspirado, ¿verdad?, a componer y a hacer música siempre. Pero ¿cómo funciona un metalero en una banda de rock latino?
Bueno, vieras que es bien divertido. El baterista de nosotros es de, no es porque sea de la banda, pero es buenísimo. Entonces, tiene mucho poder, tiene mucho peso. Entonces, creo que es ese género metal, rockero fuerte, lo lleva a la parte latina y es lo que le da el peso. Y nosotros decimos que él es la locomotora de la banda. Entonces, él va imparable. Y de verdad que nadie lo para, y eso es lo que nos gusta, de tener ese peso, pero también poder tocar bonito y poder tocar algo romántico, algo como más relajado, un reggae o algo así, y nos da la posibilidad. Bueno, Felipe, yo leyendo un poco sobre ustedes, el último álbum que yo vi es en el 2016, 10 años vivo. Cuéntanos un poquito ya para acá, ¿qué han hecho, qué proyectos han tenido? Bueno, ese fue nuestro DVD, que salió disco y DVD. Fue una experiencia increíble tener una de las plazas más importantes de Costa Rica completamente llenas. Estábamos grabando ese concierto y ya quedó para la historia, muy importante el grupo. Nos fuimos a Argentina hace unos años a grabar nuestro nuevo disco que se llama Cantando Canciones, que bueno, en realidad lo que pasó fue que toda la pandemia vino a cambiarnos el panorama. El disco lo íbamos a lanzar en febrero y íbamos a hacer un concierto muy importante en una plaza de México que es una de las salas más importantes para las bandas, que se llama el Plaza Condesa. Y bueno, esto vino a cambiarnos, a parar un poquito, a poner las barbas en remojo y decir, bueno, ¿cuándo vamos a lanzar el disco? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, estamos a la espera de que tengamos un momento ideal para nosotros como banda para lanzar ese nuevo disco, que viene con un sencillo muy importante, con una colaboración de los Caligaris, que es una banda argentina que en México tiene muchísimo éxito y sabemos que en Colombia también. Y bueno, estamos esperando, estamos aguardando el momento indicado, pero ya hay disco nuevo grabado, ya hemos tirado algunos sencillos del disco y nada, aquí esperando. Es como tener un chiquito y uno lo quiere enseñar al mundo y todavía no podemos. Bueno, Felipe, hay una cosa que me llama a mí la atención. Ustedes hacen una mixtura de géneros oriundos de diferentes países. ¿Cuál es la música propia de Costa Rica? Bueno, en Costa Rica existe el tambito, que es nuestro ritmo, ¿verdad? Nuestra música nacional, que no está muy alejada del ritmo normal latinoamericano, ¿verdad? Que es el 6x8, que es bastante conocido entre los músicos y no deja de ser muy diferente al ritmo tradicional latinoamericano en general. Ya después, nace la cumbia colombiana, el guaguancó, la salsa, todos esos ritmos afrocaribeños. También tenemos en Costa Rica descendencia de la música africana, que es el calipso, que tenemos a varios exponentes. De hecho, hay un calipsonian todavía que está vivo en Costa Rica, y don Walter Ferguson. Y bueno, es que lo que pasa es que Costa Rica, al estar en el puro centro, recibimos un montón de referencias, un montón de influencias musicales, ¿verdad? Del lado del Caribe, de Europa, también de América del Sur, del Norte, México, aquí el mariachi es parte de todos los días, ¿verdad? Y también tenemos ritmos propios, tenemos conjuntos propios, está el grupo típico de la cimarrona, la marimba costarricense. Entonces hay muchísima música costarricense que hemos explotado y también explotamos toda esa influencia de música que nos llega. Pero bueno, me imagino que hay un tema musical que nosotros podemos presentar en este momento en nuestro programa, Luis Felipe. Claro que sí. Bueno, podemos tener la sorpresa de ver el video y escuchar la banda más fiestera, que es nuestro emblema. Percance es bien fiestero, mucha energía, mucha buena vibra. Este tema es muy importante porque lo grabamos. Los productores fueron dos de los Auténticos Decadentes, y en el tema los Auténticos Decadentes están como invitados. Entonces, puedes imaginarte tener a tus ídolos en una canción de tu grupo, ¿verdad?
y bueno, es bastante importante. Pasaron de ser nuestros ídolos a nuestros amigos, nuestros productores, colegas, y bueno, es una canción que le tenemos un cariño inmenso y creo que nos representa de la mejor manera. Pero ¿qué tal el tema para poner a bailar a todo el mundo? Yo por ahí no le veo rock por ninguna parte, ¿ah? Sí, sí, es pura cumbia, un poquito de rock, papá, siempre está presente. A ver, Luis Felipe, hablemos de este tema porque la verdad es que es un tema absolutamente tropical. Así es, bueno, este tema en específico es bastante fiestero, se llama la banda más fiestera, así es como nos han conocido aquí en Costa Rica, y bueno, tal vez no es tan pesado, ¿verdad? Como la gente creería que es rock, pero bueno, ahí está el elemento del rock y está en, nos late, ¿verdad? Siempre. Pero está buenísimo este tema. Está buenísimo. Sí, bueno, este tema, como les decía, es bastante importante por eso, ¿verdad? De tener a los Decadentes en un tema de nuestra banda, ya quedó para las futuras generaciones que, bueno, tal vez no conocen mucho los Decadentes y bueno, son nuestra referencia número uno. A ver, Jaime. Pero bueno, hablemos ahora sí exactamente de ese concierto virtual que es este fin de semana. ¿Cómo va a ser? ¿Desde dónde? ¿Quiénes son los invitados? Porque sé que tienen unos invitados muy especiales. Adelántenos un poquitico sobre este tema. Bueno, este concierto es bastante importante para nosotros, ¿verdad? Se llama Juntos de Nuevo. Y es eso, ¿verdad? Volvernos a reunir, a tocar para nuestra gente, para nuestro público. De verdad que nos hace mucha falta. Percance del 6 de marzo, que inició la pandemia aquí en Costa Rica, paramos todas las actividades. Entonces pueden imaginarse pasar de tocar una vez o dos veces por fin de semana a tocar cero. Se vuelve complicado, ¿verdad? No solo para nosotros como banda, sino para todo el gremio del entretenimiento y la industria de Costa Rica. Estamos hablando de técnicos, luminotécnicos, sonidistas, choferes, el diseñador gráfico, todo el mundo se ve afectado de alguna manera, y bueno, este concierto viene a aliviar un poquito eso y esa situación tan complicada, ¿verdad?, que estamos viviendo, y decidimos hacer un concierto bastante especial. Es un show único, de verdad que se unió muchísimo talento alrededor de la banda. El luminotécnico es increíble, trabajó para el Circo del Sol, tiene un bagaje increíble. El sonidista es el sonidista de Rubén Blades, es el sonidista de Carlos Vives, tiene una experiencia magnífica, un manejo, un control de sonido increíble. Y bueno, también es para darle eso, ¿verdad?, a la gente que siempre se merece lo mejor. Es un show muy profesional. Y eso es lo que queremos, que la gente, bueno, compre el boleto, nos pueda ver y que se lleve una gran experiencia virtual. Tenemos pantallas, tenemos visuales, tenemos invitados especiales, tenemos a algunos de los Decadentes, tenemos a Cucho, a Mosca, a Gastón, también tenemos a los Caligaris, tenemos a Agustín, a Marcos, a Raúl Sencillez y a Juan Taleb, tenemos a miembros de Versus del Garabat, tenemos a Cóndor y a Dani, y Capanga, que es una banda de Argentina, tenemos al Mono y a Michael, que son grandes amigos. De hecho, los cuatro invitados son argentinos, y bueno, nos complace, ¿verdad?, y nos llena de alegría poder tenerlos a nuestros ídolos cantando canciones nuestras, y vamos también a cantar canciones de ellos, y nada, es muy fácil poder entrar y ver el concierto. Hay que meterse a www.eticket.mx. Es una plataforma mexicana súper segura. Nada más hay que, bueno, se hace el pago a través del medio electrónico de la página. Y ya con eso pueden disfrutar del concierto a las 7 p.m. hora Costa Rica. Creo que es 8 p.m. hora Colombia y México. Es muy fácil. Pero de bueno, hecho, en nuestras redes hay un tutorial de cómo comprar la entrada. Ah, perfecto, muy bien. Está bien. Pero bueno, Felipe, ¿cuál es como la lista de canciones o el repertorio que tienen listos para este concierto? Los fanáticos de Percance, ¿qué canciones van a escuchar? Bueno, pueden escuchar de todo, desde el primer disco
hasta el este que no ha salido, que bueno, ya la gente conoce algunos temas porque ya han salido como sencillos individuales. Y bueno, es como un recorrido de toda nuestra carrera. La gente va a poder ver visuales de cada video, diferentes cosas que nunca hemos hecho en vivo. Por más pantalla que tengamos, estas fueron especiales para este concierto. Y también, bueno, la inclusión de los invitados especiales en algunas canciones. Y bueno, me estoy adelantando, yo no sé si podría decir esto, pero vamos a tocar canciones de ellos como parte del espectáculo. No sé si tengo permiso de decirlo, pero bueno, ya lo dije. Pero bueno, ¿como cuáles son los invitados especiales, Luis Felipe? Bueno, como te decía, son miembros de Los Auténticos Decadentes, miembros de Bersuit Vergarabat, miembros de Los Caligaris y Capanga, que bueno, son las cuatro son bandas argentinas, son... como te decía, nuestros ídolos de la vida, y bueno, van a estar cantando con nosotros temas nuestros y temas de ellos, y es algo que nos pone muy felices, y sabemos que es un gran gancho, ¿verdad? Para la gente que conoce estas bandas y sabe quiénes son y lo que representan para la música latinoamericana, y bueno, para nosotros es un gran honor tenerlos, y va a ser un bombazo ese show, va a ser increíble. Bueno, pues no hay que perderse, Felipe, ¿cierto? Claro, Felipe, recuérdanos la fecha y la hora exacta de Juntos de Nuevo. Ok, 24 de julio, 7 p.m. hora Costa Rica, 8 p.m. hora Colombia y México. Y bueno, es un concierto virtual, no va a ser único en la vida, no lo vamos a subir ni retransmitir, va a ser solo este viernes 24. Invitadísimos todos, las entradas están en eticket.mx. También pueden visitar las redes de Percance, donde está toda la información, todos los links. Algo muy importante es que para que la gente vaya calentando, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, donde está el DVD de los 10 años vivos, para que vean cómo se vive un concierto de Percance y cómo es la experiencia y cómo es nuestra música. Lo que queremos es que ese día todo el mundo corra los sillones y corra los colchones, se ponga un par de tenis y puedan hacer, aunque sea una hora de cardio con nosotros. ¡Wow! Pues muy chévere, Luis Felipe. Esperamos que el concierto sea todo un éxito. Muchísimas gracias, un gran abrazo hasta allá. Ojalá que podamos estar pronto juntos y tocando en vivo. De verdad que Colombia es un país que nos encanta. Estar comiéndonos una empanadita a media tarde y una bandeja paisa los claro domingos. Que sí. Una bandeja paisa, ¿qué tal? Los cautivos claro también. Sí, aquí los invitamos a comer bandeja paisa, Felipe, obvio que sí. Bueno Felipe, estamos... un abrazo, muchas gracias. Pura vida, un abrazo para todos los que nos están viendo y escuchando, y bueno, como decimos aquí, pura vida siempre. Sí, señor. Chao, chao. Hasta sí, la próxima. Chao, chao. Éxitos. Bueno, mi querido gracias. Jaime, se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí, señora, se nos acabó el tiempo. Pasó volando, pero mañana, 2:00 p.m, en punto, aquí en Radio Online, para más chismes y más personajes de la farándula criolla. Bueno, señor. Chao, chao. Hasta mañana. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook.